Un nuevo capítulo de la escuela CSGO, y en esta ocasión os voy a enseñar otro mapa más de entrenamiento, aparte de los que ya os he enseñado, que os va a servir para mejorar puntería y control del ratón. Pero antes, como me habéis preguntado varios cómo se hace para crear una partida con un mapa de Workshop, pues voy a crear la partida de cero y así os lo explico de paso. Básicamente, le damos a jugar, si queremos jugar con amigos, pues le damos a jugar con amigos, y si vamos a ir solos, offline con bots. Bueno, si fuese con amigos, llegaríamos a esta misma ventana dándole a jugar con amigos, nos crea la sala. Y aquí en ajustes le daríamos a workshop y ya estaríamos, habríamos llegado a lo mismo. Podemos ir de aquí, offline con bots y workshop. Vale. Para descargar los mapas, o bien podéis usar el link que os dejo en la descripción que os lleva directamente al mapa, o lo podéis buscar dándole aquí a ver workshop. Si le dais, se os abre la interfaz de Steam, el navegador de Steam, y os sale la workshop del CS y ahí tenéis, pues buscáis el mapa que queréis. Le dais a suscribirse y os lo descarga. Bien, una vez hecho esto, debería saliros aquí, le podéis dar a actualizar lista de mapas para que os actualice. Deberían saliros los mapas a los que estáis suscritos. Ya veis que tengo varios. El que os voy a enseñar hoy es el Training Aim CSGO 2 Dark. Lo podéis encontrar por ese nombre. Creo que hay otras variantes. Creo que esta es la que a mí me es más cómoda porque hay otras que tienen el contraste de colores un poco fuerte y me molesta. O sea, cuando llevas un rato te acaba rayando un poco, entonces este es el que me es más cómodo a mí. Podéis buscar otro. Os dejo en la descripción como siempre. Entonces, bueno, le damos a iniciar, le damos sin bots. Generalmente estos mapas, le des con bots, sin bots, se ajustan. Según empieza la partida, hacen los ajustes, vais a ver ahora, que yo le he dado sin bots y aparecen bots, pero el mapa ya lo ajusta todo, vais a ver. Es bastante, vamos a entrar en un equipo. ¿Veis que hay bots? Los va a kickear y va a poner todo el tiempo y todo. ¿Veis? Todo perfecto. Entonces, este mapa es un mapa de dianas, básicamente. En esta pared salen unas dianas según los modos que elegimos aquí. Que os voy a explicar. Y aquí tenemos el panel de armas. Aquí, bueno, le damos a la E, por ejemplo, un AK. Vale, me cojo un AK. Y vamos a hacer esto con el AK. Tenemos varios niveles, como podéis ver. Lo de los niveles es la distancia. ¿Veis? Nivel 4, 3, 2 y el primero que es el 1. Básicamente es para ir rápido. También podéis ir por aquí, que hay unas escaleras, si os fijáis. Estos no son escaleras. Bien. Modalidades que hay aquí para entrenar. El modo clásico. El modo clásico. Voy a cambiar de color la diana porque a mí el rojo me salta mucho. De hecho, ya veis, podéis cambiar el color. Si os molesta el rojo, os molesta X color, o es más fácil ver uno que otro, elegís el color. Yo en este caso voy a poner verde. Y el tamaño, podéis ponerlo. Hay varios tamaños y hay modo cabezas. Os voy a enseñar el modo cabezas que está bastante, es bastante curioso. Entonces, el modo clásico, nos va saliendo una diana y, bueno, y tenemos que ir dándole, básicamente. Aquí nos marca los aciertos y veis, yo si fallo, me salen los fallos. Si lo doy a la diana, pues salen los aciertos. Ese es el medidor. Y simplemente es ir practicando, intentando darle lo más rápido posible. Obviamente, aquí podemos cambiar los tamaños. Por ejemplo, si lo ponemos en modo cabezas, vais a ver. ¿Veis que salen cabezas? Fijaos, son cabezas. Es interesante para practicar lo de las cabezas. Entonces, bueno, aquí ponéis el objetivo según como lo queráis. Si lo queráis, pues, de tamaño, por ejemplo, 8. 8 es un tamaño más o menos, es un tamaño grande, cómodo y que puede estar bien. Si lo queréis cabezas, os ponéis cabezas, ¿vale? También aquí podéis variar algunas características para que salgan más rápido, se muevan, cosas así. Entonces podéis ir probando para ir haciendo combinaciones. Este es el primer modo. El segundo modo es interesante porque es para perfeccionar el llevar el ratón hacia los ángulos, esquinas y todo esto. Entonces, básicamente es, tenéis que disparar al centro y una vez disparéis al centro va a salir en una de estas bolas una diana. Tenéis que darle, volver a disparar al centro e ir a la siguiente que va a salir. Por ejemplo, damos aquí, damos a esta, volvemos al centro, volvemos abajo, así todo el rato. De esta forma lo que nos obliga es a volver con la mira al centro e ir todo el rato llevando la mira por estos ángulos. Para pillar rapidez a la hora de llevar el ratón recto por estos sitios. Ya veis que puede salir en cualquier lado. Ese es el modo 2. Ya os digo, esto es para ir, por ejemplo, os ponéis cada día media hora un poco, probando, le vais dando, y poco a poco vais cogiendo. Esto no es que digáis, me meto un día y al día siguiente soy Dios. No, o sea, esto es ir dándole y dándole y probando y practicando, y al final vas pillando rapidez y vas pillando precisión. Sobre todo control de ratón, el ser capaz de dar un ratonazo a uno de estos círculos rápidamente. Ese tipo de cosas. El reflex training. Bueno, sale una bola y va a cambiar de color. En el momento dado que cambie de color, tú tienes que disparar. ¿Veis? Es que se ha cambiado a azul. En el momento que se cambió a azul, yo tengo que disparar y dar al azul.
Es complicado, tal y como viene. Lo podéis. La duración lo podéis subir un poco. Pero vais a ver que es bastante complicado. Pues empieza. A ver si consigo darle. ¿Veis? Es. Yo hace un par de meses no era capaz. No era capaz de darle. Me faltaban unas milésimas para conseguir darle. Pero a base de practicar, sois capaces de reaccionar antes. Esto sobre todo. Esto es puesto en diana, pero en práctica sería, por ejemplo, estáis en una esquina viendo un hueco con la EVP, con la WP, ¿vale? Y justo cuando sale un tío, ahí con esos reflejos que practicáis con esta diana, por ejemplo, conseguís darle. Que de otra forma a lo mejor tardaríais más en reaccionar y no sería tan rápido. Bien, burst training. El burst training es... a mí es el que... No, el burst training no. El que más me gusta es el último, que lo vais a ver. El burst training es para controlar recoil. Básicamente es, ponéis, sale una diana aquí y... Pues vaciáis un cargador, por ejemplo. Y veis cuántos fallos habéis dado y cuántos le habéis dado al centro. Lo podéis hacer más grande, lo podéis hacer más pequeño. Podéis ponerlo en modo cabeza para intentar controlar el recoil encima de la cabeza. Es interesante. Y luego este, que es el que más me gusta. Este lo que hace es... Aparecen muchas dianas todo el rato, todo el rato. Y tú tienes que ir reventándolas. Si se te acumulan muchas, pierdes. Básicamente. Entonces, la idea es que van saliendo dianas y tú tienes que ir dándoles. Fijaos que yo si paro de darle, siguen saliendo. Y cuando llegan varias, colapsa y se para. Este mapa es bueno para centrar bien. De hecho, yo os recomiendo que empecéis con tamaños de mira, de, perdón, de objetivos. Pues por normal, defecto viene 12, pues ese tamaño. Y luego, según vayáis viendo que le dais rápido, que le vayáis ahí, boom, boom, boom. Pues así ir haciéndolo más pequeño para ir centrando más la mira, cogiendo más precisión. Este tipo de mapa es bastante interesante. Ya os digo, para coger precisión y manejo del ratón. ¿Vale? Con manejo me refiero a ser capaz de. Yo quiero poner la mira justo aquí. Pues hacer boom, un ratonazo. Y clavarla justo donde yo quiero. Y nada, el mapa ya os digo, estará en la descripción. Si tenéis cualquier duda de cómo funciona o algún problema, me lo podéis dejar en los comentarios. Responderé lo más rápido posible, como siempre. Y nada. Espero que el vídeo os haya gustado, sobre todo que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que hasta luego. Adiós.